Vale, Rosó? Vols alguna coseta més? Bueno, ui... Vinga. Ja t'ho diré. Que passis bona festa major i visca Catalunya i visca els catalans. Pues sento emoció, perquè jo em vaig casar el dia 11 de setembre, perquè era el dia del casar-nos. Per tant, per mi representa emoció. Y ahora toca efectivamente en el 2017, con esa mayoría que se dispone, con ese gobierno, con el apoyo en la sociedad, culminar el proceso. ¿Cómo? Nuestra propuesta es que sean los ciudadanos a través de las urnas, como ha sucedido en Escocia, que tengan la llave a la solución del conflicto que desde hace ya muchos años nos acompaña. Nada mejor para solucionar un conflicto que hacerlo en clave democrática y nada mejor en democracia que una urna para expresar la opinión libre y firme de la ciudadanía. Si se va forzando y no hay respuesta de Madrid, entonces habrá alguna actuación unilateral por parte del Gobierno de Cataluña para todavía forzar más la situación. Por lo tanto, se trata de ir forzando las medidas que va a impulsar el Gobierno de Cataluña y tratar que Madrid haga algún gesto para poder negociar alguna salida. Que en estos momentos esta salida, a mi modo de ver, solo puede pasar por un referéndum.